I was with Death Legacy. I was writing songs, I was composing some guitar riffs and some lyrics, and I wanted to contribute to the band with it. But they were like, well, okay, let's hear this one, let's try it. And when I said, well, okay, now try this one again, try this one also, and they were like, no, take it easy, you can't write all the songs because we are the songwriters. They had 3 or 4 original songs. We were playing a lot of covers, and I wanted to contribute, and I had 3 songs, and they only accepted one. So I was a little frustrated, because you know, you're young and you want to contribute and you want to write more and more and more, and you're always like going forward, you know. I met some guys, well, I met some guys in the academy. I told the original drummer, Jürgen, that's how we called him, the fucking Hostile, that's how we called him. I told him, I have songs, I'd like to form a band. Yo a Dante todavía no lo conocía porque acababa de entrar o algo así. Para un festival de la escuela, Dante le dijo a Mauricio que sacaran unas canciones. Mauricio me dijo a mí, y entonces ya nos juntamos a sacar las canciones. Dante iba conmigo en cuarto, me parece, de armonía. No nos llevábamos mucho, pero pues de repente llegó el festival del fin de año de la escuela y pues había que tocar. Entonces mi papá pues los conoció y les sorprendió y dijo, ah, tocan bien padre War Cabinet. En este momento yo no era miembro de la banda. Debió de haber sido como por ahí del 2004 tal vez, donde pues mi papá les dijo, oh, no, pues si quieren ensayar aquí, la casa era completamente diferente. Si quieren ensayar aquí, pues no hay ningún problema, ¿no? Y pues vino todo War Cabinet. It was funny because we needed a demo for the auditions of this festival, because we had to audition for it. Seitan told us, well, I know this guy. He has like a home studio, and we can record it at his home studio. So it was his bedroom. It was not a home studio at all. And it's funny because that's how our story with Alberto began, you know. En ese momento estaba formado por, era Dante, Sigi, Luis, ella estaba en la guitarra, el guitarrista que estaba antes de mí, Mauricio, que le decían el Satán, con su proyecto el Seitan. Y en ese entonces tampoco tenían como bajista muy establecido, porque también acababa de empezar, era un proyecto para el festival, o sea, ¿no? Que le decían, creo que el Mutilador o algo así. Sí, así fue como conocí a Dante, y también al primer baterista, Jorge. Well, the festival was, we were accepted, of course, and it was great, and the audience was amazing, you know, the reaction. And their answer to the band was great. So we started talking, and I told Seitan and the other guys, I think we should do this as we should keep this band together. We should keep playing together. We didn't know if it was going to work, but we really liked the way we worked together. La primera fue una banda que se llama Oblivion Requiem. Éramos maestros de la escuela, y entonces una vez nos juntaron para un recital, y yo estaba en mi salón estudiando, y de repente llegaron así de, ah, tú vas a tocar con nosotros y no sé qué, ¿no? Entonces dije, ah, pues órale, y yo ni los conocía, ¿no? Entonces nos juntamos, empezamos a sacar ahí unas canciones y todo, y a partir de ahí pues como que les gustó, ¿no? Me dijeron, no, sí, ya tenemos unas canciones que hicimos y no sé qué, y ya tenemos el nombre de la banda y tú eres el guitarrista. Entonces, estuvimos como 5 años más o menos, y estuve en otras bandas también, pero pues fue más de coto y así, pero formales así fue Oblivion y el Cabinet. Yo les prestaba el estudio así de buena onda. Y de repente pues ya, o sea, ellos ya se dedicaron a hacer sus cosas, salieron, etcétera, etcétera. Y pum, yo digo, ah, pues yo también quiero tener mi banda, ¿no? ¿Por qué no? Entonces pues formé una banda con mi hermano, que él en ese entonces tocaba la batería. Después, o sea, cayó esa banda y me jaló otra banda. A mí, oye, tocas muy padre, queremos que toques con nosotros. Se llamaba Tractomotor. Y es tal cual, es Pantera en español, ¿no? Y yo ahí tocaba el bajo. Nos separamos y, otra banda aprovechó el camino, Hostile Down, esa sí la formamos nosotros. O sea, unos chavos es como, oye, queremos que toques con nosotros. Y yo así de, bueno, pues vamos a hacer, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya estaba yo tocando con ellos, estaba como en la decadencia de esa banda cuando War Kabinett se acercó Sigi conmigo y me dice, oye, pues como que vamos a decirle al otro guitarrista que pues ya no, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Le quieres entrar? Y yo, pues déjame lo pienso. I wanted to improve my singing technique, and the guitar player from the band that I used to play in, or sorry, sing for, one day he picked me up for rehearsal, and in his car stereo he was listening to War Kabinett. And I already knew the band, I had heard about them, but I hadn't really listened to their music. I asked this guy, and I told him like, dude, do you know the singer from this band? And he was like, oh yeah, I know him, his name is Dante, he's this huge guy, you know, who sings very good and everything. So I called him, and I was like, hey, my name is Chak, I'm friends with this guy, and he told me that you give singing lessons. And we started working, and at first it was merely that, I was just going in for singing lessons. Later on, when we became friends, aside from master and student, I started meeting the guys. I met Beto, I met Sigi, I met Anel, I met the other guys who played the drums and the other bass players, and I just hung out with them, you know, we became friends, all of us. And then one day Dante approached me, he said, like, you should learn to play bass and play with us. He told me like, dude, we're doing this new album, and we need a bass player, and you can already sing, you have already been learning how to play the bass, and why don't you just stick around, you know, become a part of the band. And that was it.